bienvenidos en directo a otro programa más de Canarias al Día. Otro día en el que vamos a tomarle el pulso a la actualidad. Y como cada martes, hoy me acompaña en esta mesa Óscar Martín, de Onda Cero Canarias. Óscar, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, David. Un saludo a toda la audiencia. Gracias por estar con nosotros. Hoy, de nuevo, no está Manuel Artiles, nuestro director, que, como saben, en este mes de julio ha estado volcado con toda la programación especial de Mírame Televisión, que está transmitiendo, bueno, pues todas esas fiestas tradicionales, toda la actualidad local de nuestros municipios. Manuel Artiles, que además está en un proceso de rehabilitación muy importante. Hoy ha querido compartir con nosotros un vídeo también en muestra de agradecimiento para que vean ese trabajo, ese esfuerzo que está haciendo para rehabilitarse en un camino que está siguiendo de la mano de todos nosotros, de todos ustedes, porque para él es fundamental ese apoyo que le transmiten cada día siguiendo la televisión de Canarias, siguiendo a Mírame Televisión. El verano es una época fundamental también, Óscar, para Manolo, porque refuerza ese trabajo de rehabilitación, ese trabajo de terapia, esa superación que nos está demostrando día a día. La verdad que da gusto verlo en estas imágenes. La pena es que no pueda estar hoy con nosotros. Sí, efectivamente, bueno, somos testigos, tenemos la suerte efectivamente de ser testigos de presenciar efectivamente el tremendo esfuerzo, ¿no? El sacrificio, la voluntad que está teniendo Manuel Artiles, que todos conocemos evidentemente. Para él es un esfuerzo tremendo, ¿no? Cada noche, ¿no? Pues estar conectado con la audiencia, con la sociedad canaria, con nosotros aquí, evidentemente, durante cada noche, en estas horas de televisión tan intensas, ¿no? Con tanto movimiento, con tanto estrés y con tanta tensión, ¿no? Yo creo, bueno, efectivamente lo hemos contado además también en muchas ocasiones, está siendo desde aquel momento terrible en su vida, pues un ejemplo de voluntad, de superación, de sacrificio, ¿no? Y de hecho, bueno, lo hemos podido compartir con él personalmente. Yo creo que al final lo que le ha ayudado a él, primero, su capacidad de superación y su sacrificio, su pasión además también por la comunicación y por su casa, por Mírame Televisión, es la gente, ¿no? La ciudadanía, la gente de bien, la gente en la calle, los seguidores. También es verdad que incluso, bueno, pues lo hemos podido, insisto, pues hablar con él en muchos momentos que hemos compartido personalmente con Manuel Artiles, ¿no? El apoyo también que está teniendo, ¿no? El arropo, el calor de los profesionales sanitarios, de los médicos, de los profesionales, de todo el equipo sanitario del hospital donde acude diariamente, ¿no? Y eso le ayuda mucho. No es fácil, porque además también los espectadores lo habrán visualizado, ¿no? Es decir, hay momentos complicados durante las noches de televisión, son muchas horas, ¿no? Pues, por ejemplo, a veces tiene dificultades para articular, para vocalizar, a veces también tiene momentos complicados a la hora de respirar, o los nervios que se coge, ¿no? También, ¿no? Por momentos de enfado, fruto, evidentemente, de la actualidad más intensa, ¿no? Que da muchos cabreos. Claro, y que muchos cabreos la actualidad. Y luego también, a mí me gustaría además también aprovechar la oportunidad que me dan para poner en alza, en valor, efectivamente, primero, lo que está pasando, el esfuerzo, la superación, que seguramente tiene mucho camino por delante, pero que va a lograr evidentemente estar en perfecto estado, de la población, de la gente, de la calle, el arropo, el calor. La gente pregunta mucho, ¿te pasa a ti, David? ¿Me pasa a mí? ¿Le pasa a todos los compañeros de Mírame Televisión en la calle por su estado de salud? Le agradecen además su esfuerzo, quieren verlo en la tele. No es fácil estar en directo en televisión, insisto, durante una noche en un programa de mucha intensidad en cuanto a la información, pero está haciendo, está ayudando y está implicando, está poniendo sobre valor o en la sociedad algo que a mí me gustaría destacar. Es decir, está ayudando a muchos rostros desconocidos, a muchas personas, a muchos hombres y mujeres que han pasado su enfermedad, bien un ictus, o personas, por ejemplo, que tienen problemas de movilidad por otra patología y que están acudiendo a unidades de rehabilitación donde va Manuel Artiles y los está ayudando, les está apoyando. Ellos se sienten identificados con él. Esa superación que tiene Manuel Artiles probablemente está ayudando, influyendo mucho a la recuperación de muchas personas, ¿no? Y de hecho, como saben, lo llaman muchos profesionales sanitarios para que efectivamente vaya a apoyar, a arropar, a ayudar y a transmitir esa fuerza y esas ganas de superación a muchas personas que, insisto, están padeciendo su enfermedad. Y para mí eso, evidentemente, hay que destacar y hay que reconocer efectivamente esa labor y esa implicación que le sale de dentro por el propio Manuel Artiles.
insisto, aprovechando la enfermedad que tuvo para ayudar a la gente, ayudar a las personas. Pero es una relación buena para todos, ¿no? Porque sí. A Manuel Artiles le viene muy bien también estar en televisión, cierto. Le viene muy bien ese contacto que tiene con cierto. Su la que ha sido la pasión de su vida, cierto. Pero también con el espectador, es su manera directa de llegar a las casas y a los hogares de muchos canarios a través de la televisión de Canarias, a través de Mírame Televisión. Pero después hay una cosa que es fundamental también, porque es que Manuel Artiles, en su rehabilitación, ese apoyo que recibe Ciudadano, pues le permite avanzar, ¿no? Claro. Y lo difícil para mí es que en ese camino que está recorriendo, o sea, la televisión ha seguido funcionando prácticamente sí. como desde el primer día, con la misma ilusión, con incluso más contenido, con más producción. Sí. Es algo tremendo, ¿no? Porque al final aquí pues, son puestos de trabajo, son familias que dependen y han dependido durante muchos años de esta casa y de ese trabajo que al sí. final lidera Manuel Artiles, claro, ¿no? Y en un momento como el que vivimos hace 2 años, ese trágico momento, pues no sabíamos qué iba a ocurrir. Hoy, si echamos la vista atrás, podemos decir, oye, nos podemos quitar el sombrero, claro. ¿no? Ante esa actitud que ha tenido Manolo, porque al final ha conseguido mantener un medio de comunicación con lo que implica tener un medio de comunicación hoy en día y también la función social que realiza cierto. Un medio de comunicación y a su vez avanzar en su recuperación. Claro, y ¿no? aparte, efectivamente, esa recuperación que le ayuda, porque evidentemente sabemos perfectamente todos, la sociedad canaria sabe su pasión, ¿no? Su entrega, ¿no? Por el mundo de la comunicación desde siempre, ¿no? Y esa entereza que tiene, ¿no? Ese coraje, esa capacidad de superación, de sacrificio, no la tiene todo el mundo. Y él la expresa, es decir, la transmite, y eso a la gente, a la sociedad, a la gente que está preocupada en la calle, a mí, sinceramente, bueno, día tras día, hora tras hora, en las calles, en este caso, pues en donde uno se mueve, todo el mundo pregunta, se preocupa por el estado, evidentemente, de Manuel Artiles. También agradece, ¿no?, el hecho de que esté tomándole el pulso, de que mantenga esa interés durante cada noche y esté, evidentemente, defendiendo los intereses de la sociedad, pese a la situación. Y por otro lado, a mí me parece, insisto, quiero recalcarlo, la importancia que tiene esa superación, esa capacidad de Manuel Artiles con otras personas, insisto, que padecen su enfermedad y que él está apoyando en la unidad de rehabilitación del Hospital Alcacuda. Me parece tremendo y de agradecer, y hay que ponerlo en valor públicamente, sin lugar a dudas. De hecho, a mí en los últimos días me ha comunicado, bueno, pues su pesar por no poder estar sí. precisamente en estos días. Ayer hablábamos, hacíamos ya un programa especial para informar sobre este incendio que está asolando. Ahora sí. hablaremos, entraremos ya de lleno ya en la actualidad. Este incendio que está arrasando, en este caso, el norte de la isla de Tenerife, porque al final Mírame Televisión y Manuel Artiles pues siempre han tenido esa función social de sí. estar ahí cuando más se necesitaba, con pocos recursos. El servicio porque al final, público, efectivamente. No dejamos de ser una televisión pequeñita, ¿no? Y él me transmitía, bueno, que le dolía mucho no poder estar, pero bueno, estábamos ayer con lo que tenemos, ¿no? Con lo que nos queda en una época sí. tan difícil como es el verano, haciendo televisión en directo, haciendo televisión informando de lo que está ocurriendo en Canarias en sí. general y sobre todo en Tenerife en concreto con este incendio del que vamos a hablar ahora, sí. Oscar. La verdad es que son situaciones complicadas, pero también los medios de comunicación estamos haciendo, como digo, un esfuerzo para intentar informar lo mejor posible. De hecho, nosotros hoy precisamente estamos desplazados también al municipio de Los Ralejos, en el norte de Tenerife, en la zona de Las Llanadas, una de las zonas pues, más afectadas también por el fuego, y desde allí, bueno, pues intentaremos hablar con algunos de los vecinos, con algunas de las personas que se han visto afectadas. Recuerden que en principio fueron desalojados en torno a 600 vecinos, que algo más de 500 en la jornada de ayer pudieron regresar a sus casas, principalmente en el municipio de Los Ralejos, pero también en el municipio de la Orotava. Hoy todavía se mantenía la prohibición de regresar a sus casas a 40 personas aproximadamente que viven en las inmediaciones de la ladera de Tigaiga. Saben que es una de las zonas más complicadas, una de las zonas donde pues el fuego ha causado un mayor riesgo pues para todo ese entorno natural. Hoy hablaremos de bueno, pues cómo se está desarrollando, cómo se ha desarrollado en una jornada que era, en principio, había mucha preocupación por las altas temperaturas que estaban previstas y que se han cumplido en el día de hoy, con altos índices de humedad también en la isla de Tenerife, y sobre todo con la esperanza puesta en lo que ocurra a partir del miércoles, a partir del jueves, cuando empiece a mejorar la meteorología. Esta mañana hubo rueda de prensa. Nosotros a las 9 de la noche conectaremos en directo con la rueda de prensa. Saben que después de cada reunión de coordinación técnica, bueno, pues se atiende a los medios de comunicación, se da la última hora del incendio. Lo haremos a las 9 de la noche, se hace también a las 10 de la mañana, y vamos a destacar algunas de las cosas que se dijeron esta mañana. Ahí estaba explicando la situación del incendio Julio Pérez, el consejero de Administraciones Públicas, el consejero de Seguridad y Emergencias de Canarias, y ahí explicaba cómo el fuego en la noche de ayer, bueno, pues se ha mantenido en esa fase de estabilización. Se han reactivado pues algunos focos calientes, esto era esperado, o sea, ha ocurrido dentro del perímetro que se encuentra estabilizado y pudieron ser controlados esos focos calientes. De momento, eso sí, también a lo largo de la jornada de hoy se han visto pues,
pues algunas chimeneas de humo que al final, bueno, pues muestran esos nuevos focos que van surgiendo y que, bueno, la verdad es que llaman la atención. Como están viendo ahí, esto son imágenes en directo de los helicópteros que están operando, según se informaron en la rueda de prensa ahí, si no me equivoco, 11 medios aéreos, 10 más 1, era el dato que daban, y que, bueno, Julio Pérez, entre otras cosas, explicaba por qué no podían salir todos los medios a la vez, que al final son cuestiones técnicas, criterios técnicos, Oscar, que se siguen, pero en cualquier caso la verdad es que se ha visto un despliegue de medios importante, se ha visto, bueno, pues una actuación rápida ante un fuego que en principio, bueno, parece, todo apunta a que pudo haber sido intencional. Sí, efectivamente, ya saben que las fuerzas de seguridad, en este caso la Guardia Civil, ha iniciado una investigación para determinar las causas, efectivamente, el origen de este tremendo incendio que azota norte de Tenerife. Ya saben además también, ¿no?, que bueno, en principio, así lo decían las autoridades, Pedro Martín, el presidente del Cabildo, recientemente, también la consejera de Medio Ambiente, Isabel García, la consejera de Medio Ambiente del Cabildo Insular de Tenerife, la sospecha de que pudo haber sido intencionado, ¿no? Apuntan además a la posibilidad, decían unas declaraciones la propia consejera de Medio Ambiente de la institución insular, a la posibilidad de que podrían estar ya sospechando, siguiendo a la posibilidad, insisto, de un pirómano que podría estar rondando la zona donde se inició el incendio. Recuerden además también, es tremendo, es triste que a estas alturas estemos contando esa circunstancia, ¿no?, cuando no solamente afecta en este caso al monte de Tenerife, sino pone en riesgo a la población, a las viviendas, insisto, al estado habitacional de mucha gente y, ojo, a la vida de las personas, en este caso de las familias, los habitantes del norte de Tenerife. Lo más importante, efectivamente, es que, bueno, al final, desde un principio ya era lo más relevante, no tenía peligro, no corría peligro las viviendas, por tanto, la población, sí que es verdad que se tuvieron que protagonizar desalojos desde un primer momento preventivo, insisto, a un kilómetro del fuego. Progresivamente se han ido desalojando más núcleos poblacionales, pero eso sí, con la tranquilidad de que no corrían peligro las personas. Lo hacían de manera preventiva, alcanzaron unas 500 desalojos, y es verdad que poco a poco, durante las últimas horas, han podido regresar a sus casas, a sus viviendas, aunque quedan 40 personas, insisto, en principio, pendientes por la importancia de ese foco concreto. Pero luego, lo que se originaba, lo que comenzaba como un conato de incendio el pasado jueves en la zona de Los Campeches, se convirtió en un auténtico incendio, con un despliegue tremendo, reforzado, sin lugar a dudas, porque es clave, con la presencia de esos hidroaviones que, por cierto, sobrevuelan la ciudad de Santa Cruz de Tenerife en busca de agua, recargar efectivamente esa carga, y están actuando de una manera inmediata. Además, también aprovechando que mañana es clave porque bajan las temperaturas, y ha sido clave a marcha forzada desde el fin de semana, porque ya saben que subieron las temperaturas el pasado domingo y se convirtió en un momento, insisto, esa jornada tremenda, difícil. Vamos a escuchar a Julio Pérez, hacía repaso esta mañana en la rueda de prensa del parte de lo que había sido, bueno, por la actuación durante la noche de ayer. El incendio sigue estabilizado, lo cual quiere decir que no desborda los límites de los perímetros que en sus cuatro puntos cardinales ha establecido la dirección técnica del incendio. Se han producido pequeñas reactivaciones que han podido causar, como es natural, inquietud y alarma en la población, pero han sido reactivaciones que han sido resueltas de inmediato por los equipos técnicos que están allí a pie de fuego, y que además han sido todas dentro de las líneas de control. No se ha extendido el perímetro. Todavía, por lo tanto, el incendio no está controlado, que es cuando esas reactivaciones dejan de producirse y el fuego no se propaga de ninguna manera. Pero hoy ha sido un día de mucho calor, de hecho seguimos en riesgo alto de incendio, precisamente en esa alerta por riesgo alto de incendio, precisamente por las altas temperaturas, por esos avisos naranjas que afectan a las islas. De eso también hablaba Julio Pérez en la rueda de prensa, y del temor a cómo se podría desarrollar la jornada de hoy. Hoy el día va a ser malo en cuanto a las condiciones meteorológicas, probablemente uno de los peores desde que se inició el incendio, porque vamos a tener en la zona del incendio temperaturas muy altas, como en todo el archipiélago. Tenemos riesgo de incendios forestales en todo el archipiélago, en todos los lugares en que hay masas forestales. Hay temperaturas muy altas, hay humedades muy bajas, pero por fortuna el viento es débil. Hemos preguntado por las condiciones de los intervinientes, que siguen siendo del orden de 150 personas, luego lo concretarán los técnicos, y nos contestan que las condiciones de trabajo de los equipos técnicos con estas circunstancias de calor y de humedad son duras, pero siempre son menos duras que cuando hay que estar apagando el fuego. Ahora lo que están haciendo es manteniendo las labores de consolidación.
Y la verdad es que en este tipo de situaciones en las que muchos pues, no conocemos esos criterios técnicos que se siguen, siempre es bueno escuchar a los especialistas. En esas ruedas de prensa suele estar Tito Martínez, que es director técnico del Cabildo de Tenerife, y siempre suele explicar de manera bastante clara cómo se actúa y qué significan pues, todas estas cuestiones y todos esos datos y esas palabras que se utilizan, esa jerga especializada en cuanto a la extinción de incendios. Vamos a escuchar a Tito Martínez esta mañana. ¿Qué situación nos encontramos ahora en el día de hoy con las subidas de temperatura? Pero con el paso del fuego los días anteriores se habrá consumido los combustibles más finos, los combustibles medios, pero lo que permanece caliente ahí son los combustibles de mayor tamaño. Si hay una bajada de la humedad relativa hoy y un incremento de las temperaturas, esos combustibles se van a desecar más y van a reactivarse, van a acabar presentando nuevas llamaradas y nuevos puntos calientes. Marta ya lo decía, lo normal hoy es que empecemos a ver mucho más puntos calientes en las zonas visibles de la población, y si va todo bien, esos puntos calientes quedarán ahí. Los medios aéreos actuarán en las zonas en las que no tenemos acceso a los medios terrestres, y los medios terrestres que están en las labores de consolidación, los más cercanos, los irán apagando ellos. Como no ha quemado todo en el interior, como queda combustible en el interior, estos puntos calientes pueden reactivar puntualmente carreras que cojan cierta intensidad. Y por eso tenemos este despliegue de medios reforzando las líneas para asegurar que si se producen ese tipo de carreras podamos detenerlas en condiciones y en tiempo. Al final habíamos sabido que, bueno, pues que muchos vecinos de la zona pues veían esas chimeneas de humo, veían esas carreras que parecía que se reactivaban. Bueno, esta es la explicación técnica a esas situaciones que se han seguido viviendo a lo largo de hoy, insisto, a la espera de los datos más concretos que nos ofrezca el Gobierno de Canarias en la rueda de prensa de las 9 de la noche. Vamos a conectar con la zona de Los Ralejos, con la zona de Las Llanadas. Allí se encuentra nuestra compañera Mariana Abdelaye. Vamos a escuchar lo que tiene que contarnos con algunos de los vecinos afectados por este incendio que ha destruido ya más de 2.800 hectáreas en la isla de Tenerife. María, no sé si nos escuchas. Buenas tardes, David. Justo estamos en un... Sí. Justo estamos en una de las casas afectadas por el desalojo del incendio iniciado en Los Realejos. Y junto a mí tengo a Antonia, la propietaria de la casa, que nos va a comentar un poco cómo ha habido la situación. Vamos, hemos vivido la situación un poco extraña y vamos, es por primera vez que hemos vivido algo así. Porque nosotros jamás hemos vivido un incendio en la ladera. En la edad que tengo jamás lo había visto. Entonces, pues nada, había oído lo del incendio Nico del Alto, pero no pensé de que fuera a llegar a nosotros. Y cuando nos dijeron que nos tenían que desalojar, pues fue algo que no esperábamos, porque pensando en que el fuego estaba en la ladera, jamás pensamos de que pudiese llegar a nuestras casas. Pero cuando nos dijeron ya por la tarde que vino la Guardia Civil a decirnos de que nos teníamos que ir, pues pensamos que no era para tanto, pero cuando ya te empiezan a explicar de que puede ser algo catastrófico porque el fuego no tiene control, entonces llega el momento en que piensas, bueno, lo importante no es la casa, es salvar la vida. Y empecé a recoger lo primero que se me ocurrió. Porque en ese momento no piensas en lo que necesitas, sino en coger 4 o 5 cosas y meter en un bolso y el medicamento y salir. Pues nada, yo al final fui a casa de mi hija y allí pasamos desde el sábado hasta el lunes que nos vinimos. Pero todo el tiempo pendiente del fuego y de cómo iba, de cómo estaba todo, porque yo la tele la tuve puesta todo el tiempo. Y siempre viviendo y mirando para la tele a ver cuándo es que se terminaba y esperando que nos dijeran que podíamos volver a casa. Así que lo vivimos un poquito, vamos, fatal. Pero gracias a Dios el fuego no se ha terminado, pero por lo menos vemos que hay una esperanza de que nosotros no vayamos a salir afectados. Sé que el monte tardará mucho tiempo en recuperarse, pero... Por lo menos no hay afectados, no hay gente, no ha fallecido gente. Esperemos que de aquí para adelante lo que falte, que la gente siga bien, porque mira que han trabajado muy duro los helicópteros y aviones para echar agua y tratar de apagar este fuego. Ha sido bastante duro. ¿Y qué consecuencias o qué cambios ha notado? Porque vemos que detrás justo hay una de las zonas que está afectada con el fuego.
Pues sí. Está, yo es que las consecuencias es que esto tardará mucho en volverse a ver el monte tan bonito que teníamos, porque ha sido una ladera tan sana, tan bonita, que ibas ahí, daba gusto caminar porque estaba todo no limpio, pero el monte estaba muy bonito. Y ahora ves toda una ladera quemada, que es que eso es, que vamos, se nos ha ido un poquito de la vida en este incendio, la verdad. Justo detrás teníamos a los cuerpos de seguridad intentando controlar una de las zonas de la ladera y seguiremos buscando más testimonios de los vecinos para conocer su situación. Gracias, Marian. La verdad que, bueno, dos conclusiones, Óscar, así a bote pronto. La primera, el ingente esfuerzo de todos los operativos que han participado. La verdad es que hemos visto imágenes tremendas porque son zonas, en muchos casos, escarpadas, de difícil acceso. Es complicadísima la extinción del fuego y, sin embargo, bueno, pues hay un trabajo tremendo. También se ve una evolución, ¿no? Ya los que llevamos algunos años en los medios nos damos cuenta de cómo se ha avanzado también en las tareas de extinción de incendios. Efectivamente, sobre todo, además, como novedad, los drones, este tipo de herramientas, ¿no?, que anunció además el Cabildo de Tenerife. Digamos esa tecnología, ¿no?, que tenía Tito Martínez, para focalizar, ¿no?, para centrar específicamente algunas zonas, no han sido clave, no es la importancia, no es lo más relevante, pero sí que se ha avanzado efectivamente con este tipo de esta red de esta puesta en marcha de los drones que había anunciado el Cabildo de Tenerife como novedad en su operativo contra incendio precisamente recientemente, ¿no? Y luego el despliegue ha sido terrible, y además yo aprovecho para felicitar, todavía queda mucho camino, mucho recorrido estos días. El incendio, como decía Julio Pérez, está estabilizado pero no controlado, pero sí se ha avanzado, y además en contra con factores en contra, como por ejemplo las altas temperaturas que han sido tremenda, coincidido las altas temperaturas con este tremendo incendio que azota al norte de Tenerife, que azota y que golpea el corazón de todos los norteños, de todos los tinerfeños y canarios, como bien transmitía esta señora, esta vecina del norte de Tenerife. Y evidentemente, bueno, pues ha sido tremendo, no ha sido fácil, porque como dice David, efectivamente la circunstancia, la orografía, las dificultades para acceder a esa zona de montaña, ¿no?, en los altos del norte de Tenerife, los altos de los Realejos concretamente, el viento, que evidentemente no acompañan este tipo de tareas de extinción de incendio como suele ser habitual. Pero el despliegue de medios terrestres y aéreos de la institución insular del Cabildo de Tenerife, del Gobierno de Canarias, de Gran Canaria, de la isla de La Gomera, de La Palma, los medios aéreos, acompañado efectivamente con el esfuerzo que ha hecho el Gobierno de España con los hidroaviones, porque además hay que tener en cuenta otra circunstancia en contra, es decir, que vienen hidroaviones a este incendio porque así lo requiere. Efectivamente, cuando se está produciendo en medio de lo que está ocurriendo en Tenerife, unos incendios tremendos, de una característica, una magnitud impresionante en el resto del territorio peninsular. La verdad es que es una de las cosas que llama la atención, cómo ese despliegue, ese esfuerzo titánico que han hecho bueno, pues todos los operativos desplazados a la zona. Y después la otra, escuchando a esta vecina afectada, es ese momento, ¿no?, en el que te anuncian que te tienes que ir de tu casa, que tienes que ser evacuada. A mí me recuerda a lo que ocurría en La Palma, ¿no? Efectivamente, con lo opuesto. Con lo opuesto. Como dice la gente, es que no sabes qué tienes que coger en ese momento. Efectivamente. Tiene que ser un momento muy duro. Claro, y probablemente mucha gente que ha pasado estos días con esa angustia, esa tristeza, esa incertidumbre, habrá pensado efectivamente en la tragedia del volcán Cumbre Vieja, la gente, la tristeza, el drama que produjo a muchos palmeros y palmeras, muchos vecinos del Valle de Aridane, ¿no? Y que se tienen que marchar porque de manera preventiva tienen que desalojar, dejando animales por medio. También ha habido, pues en este caso, bueno, algunas informaciones que apuntan efectivamente al daño que ha producido, ¿no?, a muchos animales en el norte de Tenerife, el daño que produce también, que provoca en los cultivos, en el sector primario de esta zona concreta, específica de la isla de Tenerife, y desde luego la incertidumbre, marcharse, ¿no?, tener que dejar tu entorno sin saber que puedes volver. Afortunadamente, insisto, como decía al comienzo David, bueno, pues esa es la parte más positiva del incendio, pero sí que es verdad que ahora progresivamente van volviendo y esperemos que con tranquilidad. Ahora bien, el daño al corazón de los vecinos del norte de Tenerife es irremediable, ¿no?, porque el dolor lo transmiten, es así, y luego, bueno, pues qué les voy a decir, ¿no?, el daño que ha provocado en la naturaleza, en el norte de la isla de Tenerife. En principio, repito, hay una investigación abierta para tratar de dar con el presuntos autores, porque todo apunta que ha sido intencionado, y eso me parece tremendo, me parece lamentable y muy triste. Luego seguiremos, pues, con la actualidad del incendio, con esa rueda de prensa. Volveremos también a conectar con nuestra compañera Marian, si es posible, si conseguimos más testimonios de personas afectadas, de personas que, como decía Óscar, bueno, pues han visto cómo cambia
también su vida, su situación de un día para otro ante este fuego que ha arrasado pues ya más de 2.800 hectáreas en el norte de Tenerife. Pero la actualidad política no descansa y sin duda la noticia de la política canaria en las últimas horas la adelantaba el pasado domingo el periódico La Provincia. Vamos a ver este titular de ayer de Canarias Ahora, porque la verdad es que llama mucho la atención la situación en la que se encuentra el partido Nueva Canarias. Interior, el Ministerio del Interior excluye del registro de partidos políticos a Nueva Canarias, socio del PSOE en el gobierno regional. En la foto vemos a Carmelo Ramírez, que es el secretario de organización de Nueva Canarias. Ayer, en una rueda de prensa pues improvisada ante el anuncio o esa noticia que publicaba el periódico La Provincia, salía el secretario de organización solo en una rueda de prensa a dar explicaciones. Vamos a escuchar lo que decía Carmelo Ramírez y cómo justificaba esta decisión del Ministerio del Interior. Nueva Canarias cumple con todas las obligaciones legales. Lo hemos hecho ahora y lo hemos hecho siempre. Hemos enviado la documentación al Ministerio, adaptando nuestra organización interna, nuestros estatutos, a la Ley de Financiación de los Partidos Políticos del 2015 en tiempo y forma. Nunca, al menos que nosotros tengamos constancia, se nos ha requerido ni del registro ni de ninguna dirección general para posibles subsanaciones. Y además, no se nos ha notificado, cosa que ya nos parece muy grave, que en el proceso judicial abierto por iniciativa de la Dirección General correspondiente del Ministerio del Interior para proceder a excluir de la lista de partidos políticos del registro a Nueva Canaria, no se nos ha notificado, con lo cual pues estamos en una absoluta indefensión. Hablaba Carmelo Ramírez de indefensión. El motivo oficial, por tanto, administrativo, que ha llevado a que sea excluida Nueva Canarias de ese registro. Ojo, que esto puede tener consecuencias, hoy lo publicaba también el periódico El Día, como que, por ejemplo, Nueva Canarias, a día de hoy, si no le da la vuelta a esta situación jurídicamente, no se puede presentar como tal partido, a las próximas elecciones. Pero es que además de ese motivo, que es el de no tener al día los estatutos del que hablaba Carmelo Ramírez, también hemos conocido que Nueva Canarias lleva 4 ejercicios sin presentar sus cuentas al Tribunal de Cuentas. Así incluso lo reconocía el propio secretario de organización de la formación nacionalista. Mañana vamos a remitir, porque ya tenemos las cuentas también, del ejercicio del 2018, 2019 y 2020. Tenemos las cuentas. Esto es un tema muy internamente ingrato, ¿no? Porque son toda la contabilidad tal como establece la ley. No tenemos ningún problema, ni mucho menos si nos hemos retrasado, como le ocurre a muchos partidos políticos, ¿eh? Como le ocurre a muchos partidos políticos. Pero por esta razón, por la razón de no haber cumplimentado todavía la contabilidad del partido, no se ha abierto por parte del Ministerio ningún proceso judicial, ninguno. Separaba ambas cosas, pero no deja de ser llamativo. Un partido político como Nueva Canarias, con presencia en el Congreso de los Diputados, que recibe dinero público, subvenciones, la última la recibía en este año 2022 por su participación, por su actividad en el Congreso de los Diputados, no figura desde el año 2021 en el registro al ser excluido en una decisión que ha sido ratificada en sentencia firme en un juzgado de lo contencioso administrativo. Pues fíjense cuando llega el turno de preguntas y una periodista le pregunta, la verdad es que no conozco el nombre ni el medio de la compañera, pero le hace una muy buenas preguntas a Carmelo Ramírez, y eso nos lleva, bueno, pues a este tipo de disculpa, a una situación bastante rocambolesca. Vamos a escuchar este corte porque de verdad no tiene desperdicio. ¿Cuánto tiempo tienen, según finalice el ejercicio en cuestión, para poder presentar las cuentas de ese ejercicio? Hasta el 30 de junio del año siguiente. Seis meses después. O sea que ya se acabó el plazo. Sí, sí, claro. Lo que pasa es que nosotros hemos pedido una ampliación y como no nos han respondido, pero una ampliación para estos 3 ejercicios, ¿eh? Para los 3. ¿Y para este? ¿Y para este? O sea, ¿para el 2021? Bueno, la pediremos. Como esto todavía ya estamos fuera de plazo,
Pero bueno, es un año solo. Esto le ocurre, esto no es un asunto exclusivo de Nueva Canaria, le ocurre a muchísimos partidos, ¿no? Óscar, Nueva Canaria ha querido oficialmente restarle importancia, pero vamos, no deja de ser un asunto tremendo. Gravísimo. A mí sí, si el propio Carmelo Ramírez, que es el secretario de la Organización de Nueva Canaria, que es consejero del Cabildo Insular de Gran Canaria en un pacto de gobierno con el Partido Socialista y con Podemos, conoce o tiene constancia de algunas fuerzas políticas que también incumplen la normativa, ya está tardando en acudir a un juzgado de lo contencioso para denunciarlo, porque ellos representan a la vida pública, ellos tienen que dar ejemplo, primero como representantes públicos, porque están al frente de instituciones públicas, y como representantes de organizaciones políticas, en el caso del Carmelo Ramírez, que es secretario de Organización de Nueva Canarias. Para que la gente lo entienda, Nueva Canarias ha desaparecido claramente del registro de partidos políticos dependiente del Ministerio del Interior. Es decir, lo han borrado. La incorporación en este caso del partido fue cancelada concretamente a fecha de 12 de julio de 2021 en el registro de partidos políticos. Fue acordado concretamente, esto es un dato con rigor, que lo ha desprendido, lo ha explicado el Ministerio del Interior, en sentencia número 80/2021, 8 de junio, en este caso, del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? Uno de los motivos. ¿Por qué ocurre? ¿Por qué desaparece? ¿Por qué borran la creación, la marca de Nueva Canarias como partido político del registro de fuerzas de organizaciones políticas? Porque efectivamente, como decía David, Nueva Canarias, en este caso, bueno, no ha rendido sus cuentas, no ha rendido sus cuentas, un incumplimiento grave de los últimos ejercicios al Tribunal de Cuentas. A mí me parece esto tremendo, me parece una responsabilidad absoluta, me parece gravísimo. Primero, porque esta fuerza política, insisto, tiene una representación importante en el Parlamento Regional. Si esta fuerza política tiene sus diputados en la Cámara Regional, en el Parlamento Canario. Esta fuerza política cogobierna, por eso la relevancia también me parece más grave aún, en el gobierno canario, en el gobierno regional. Nueva Canarias, que lidera Román Rodríguez, insisto, tiene un pacto de gobierno con el Partido Socialista y con Podemos. En el gobierno de Canarias, en el Pacto de las Flores, en la comunidad autónoma, también tiene representación política, o ha tenido representación política nada más y nada menos, a través de la figura de Pedro Quevedo en el Congreso de los Diputados. Mantiene un pacto de gobierno que representa el secretario de organización, el propio Carmelo Ramírez, nada más y nada menos que en el Cabildo Insular de Gran Canaria y además en muchos municipios de la comunidad autónoma. Es decir, tiene representantes concejales en gran parte o en algunos municipios importantes de esta comunidad autónoma. Entre otros, por ejemplo, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en la capital de Gran Canaria, donde Pedro Quevedo es concejal. Pero quizás lo que más llama la atención, Óscar, es que no presente las cuentas un partido que es el que se encarga de gestionar las cuentas de la comunidad autónoma. Que por cierto, el presidente de Nueva Canarias, que es Román Rodríguez, el vicepresidente del gobierno de Canarias. Aparte es el consejero de Hacienda de la comunidad autónoma, el hombre que tiene que dirigir, que tiene que llevar las riendas de las cuentas de los canarios y las canarias, en definitiva, de esta comunidad autónoma. Por cierto, a mí me extraña la inexperiencia que por lo menos transmite el propio Carmelo Ramírez. Es que él no sabe ni lo que está diciendo. Y me parece tremendo porque Carmelo Ramírez tiene mucha trayectoria, mucho recorrido político en esta comunidad autónoma. Aparte ya el propio Román Rodríguez, que fue, si no recuerdan, presidente en su momento con Coalición Canaria de esta comunidad autónoma. Pero llama la atención el hecho de que Carmelo Ramírez tenga que aparecer solo en esa rueda de prensa, porque ahí tiene que aparecer, efectivamente, tiene que dar explicaciones el secretario de organización, tiene una responsabilidad interna importante, pero el presidente es Román Rodríguez. Pero a Román Rodríguez efectivamente no le interesa aparecer en una situación complicada, grave, interna de su partido, porque además también él sabe que si aparece dando explicaciones internas en su partido, que es presidente, está representando también, él es el presidente de la comunidad, el vicepresidente de esta comunidad autónoma, es el responsable de Hacienda, una estrategia política evidentemente que no le interesa. Por cierto, esto tendrá consecuencias, ya la primera consecuencia política es que durante las últimas horas el Partido Popular, que lidera en Canarias, Manuel Domingo, su presidente, ha pedido el cese inmediato del propio Román Rodríguez, insisto, como vicepresidente y consejero, nada más y nada menos que Hacienda de esta comunidad autónoma. También lo ha hecho la diputada Virina Espido, hoy ha dicho Román Rodríguez que no va a dimitir por estos hechos, pero sí que es verdad que veremos lo que ocurre, porque insisto, o sea, finalmente estamos hablando de que hay que darle judicialmente la vuelta a esto, ¿no? Una de las cosas que decía Carmelo es que, bueno, hemos sufrido indefensión porque no nos han comunicado nada.
yo hablando con algunos expertos juristas me decían que les resulta muy poco creíble el hecho un asunto de este un asunto calibre, que incluso acaba en un juzgado, claro, un expediente de estas características, en ningún momento les haya sido, claro, notificado. Hay un momento en la rueda de prensa en la que el propio Carmelo dice, bueno, a lo mejor es porque como nos hemos cambiado de sede en los últimos meses, bueno, no llegaron esas notificaciones. Esas son las típicas notificaciones judiciales que siempre el protagonista dice que no les comunican, ¿no? Es que estamos hablando de varios ejercicios, que no rinde cuenta Nueva Canarias, repito, en este caso ante la audiencia del Tribunal de Cuentas, desde hace varios ejercicios, por cierto. Y me sorprende también, tendrá un camino, un recorrido complicado cuando Nueva Canarias avanza o anuncia constantemente su avance territorial en Canarias, donde además está abriendo sedes nuevas, por ejemplo, en algunos municipios canarios, y donde está tratando de fichar a algunos hombres y mujeres para seguir concurriendo y avanzando en su camino a la hora de lograr mayor peso electoral en esta comunidad autónoma. Pero primero, que arregle los de fuera, que arregle lo interno, lo de dentro, y luego se preocupe lo de fuera. Pero es curioso porque mientras que Nueva Canarias da esa imagen de cara a, como tú bien dices, abriendo nuevas sedes de un partido que sigue creciendo, después cuando se le pregunta a Carmelo Ramírez dice que es que ellos son un partido pequeñito, que no tienen suficiente personal, que estas cosas son complicadas. Entonces, bueno, ¿en qué quedamos, no? O sea, ¿Nueva Canarias es un partido pequeñito o es un partido que quiere expandir si quiere ser, pues digamos, el primer partido nacional? Claro, es que Nueva Canarias tiene, insisto, Nueva Canarias tiene muchas alianzas con otras fuerzas políticas, con el PSOE, tiene alianzas en este caso con organizaciones independientes en las islas, en Gran Canaria, en muchos municipios. O sea, Nueva Canarias quiere presentar candidato a La Laguna, que lo hemos contado. Nueva Canarias ha abierto recientemente una sede en el municipio, en la ciudad de Aguere, en el municipio de La Laguna. Nueva Canarias concurrió a través de algunas organizaciones independientes en Santa Cruz de Tenerife. Nueva Canarias tuvo un candidato, en este caso en las últimas elecciones, que era Hilario Rodríguez, nada más y nada menos que la capital de provincia de Santa Cruz de Tenerife. Vamos, y que el líder de esta organización, supuestamente pequeña, es el vicepresidente del gobierno y el consejero de Hacienda, me parece un asunto que hay que seguir y delicado y tremendamente grave. ¿Cómo puede afectar esto a esa unidad del nacionalismo o a esa propuesta que siempre que hay elecciones, bueno, pues se debate, ¿no? O se masajea en plan, bueno, vamos a ver la reunificación del nacionalismo ya es pasado, porque saben que además también había encontronazos, ¿no? La dificultad. Eso no es posible. Claro, no es posible. No era posible antes por circunstancias de personalismo, es decir, no se entendían Román Rodríguez con Paulino Rivero. No olviden además también que Román Rodríguez fue presidente de la comunidad autónoma por Coalición Canaria, y en aquella época el secretario de organización de Coalición Canaria, cuando Román Rodríguez en aquel jaque mate interno político saupó como presidente, su hombre fuerte interno en Coalición Canaria era el propio Carmelo Ramírez, ahora secretario de organización. Por cierto, en aquella época también el propio Pedro Quevedo era el portavoz de Román Rodríguez. No hubo nacionalismo, personalismo, en este caso reunificación, Román Rodríguez, Paulino Rivero, y no hay ahora, no habrá reunificación de nacionalismo, porque como saben ustedes y es evidente, las relaciones entre Coalición Canaria y Nueva Canaria, las relaciones entre Fernando Clavijo y el propio Román Rodríguez son nulas. La verdad es que nosotros, bueno, hemos intentado hablar con el propio Carmelo Ramírez, él nos ha dicho que no nos podía atender hoy porque tenía otros compromisos, pero sí que hubiera estado bien un poco preguntarles, ir más allá, ¿no? En un poco la versión que daban. Es verdad que dieron una rueda de prensa, no se han escondido, han contestado a las preguntas de los periodistas, pero sigue habiendo muchísimas dudas, ¿no? Como decíamos, ha habido la última convocatoria de subvenciones del Ministerio del Interior, el propio Ministerio del Interior que ha excluido a Nueva Canarias, se le dan 26.000 euros a Nueva Canarias para gastos de representatividad por su participación en el Congreso de los Diputados. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que Nueva Canarias no exista jurídicamente? Porque no, si no está en el registro, no existe jurídicamente. Y por otro lado, siga recibiendo dinero público. Hoy Gerardo Pérez, el profesor, sí, de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, sí, en los micrófonos de Radio Club Tenerife, en la cadena SER, decía, es que cuidado que Nueva Canarias ahora mismo no existe. O sea, es un partido que jurídicamente no existe y, por tanto, pues, ni se puede presentar a las elecciones, claro, ni debería pues tener los beneficios de una persona jurídica o de un partido político. Claro, efectivamente. Me imagino que Román Rodríguez y todo su entorno, o sea, la cúpula, la dirección de Nueva Canarias en todas las islas, a la cabeza, insisto, Román Rodríguez, tendrá un verdadero quebradero de cabeza interno de cara al futuro 2023. Pero no solamente de cara a 2023, sino actualmente. Sí, porque vuelvo a repetir, ese Nueva Canarias no es un partido pequeño. Nueva Canarias cogobierna la comunidad autónoma, cogobierna el Cabildo de Gran Canaria, cogobierna en muchos municipios de esta comunidad autónoma. No es un partido pequeño, es un partido con capacidad de gobernar, un partido que está gobernando y que tiene representación nada más y nada menos que en el Parlamento Nacional y en el Parlamento Canario. Me parece que además también tendría que salir a explicar no solamente a sus votantes, a su partido, a sus hombres y mujeres de su organización política, sino a los ciudadanos canarios, porque repito, Román Rodríguez, el presidente de Nueva Canaria, es vicepresidente y es el hombre que está al frente, que tiene la responsabilidad de dirigir las cuentas de todos los canarios. ¿Cómo crees que puede afectar esto
a ese pacto de las flores? Lo digo porque en algunos momentos ha habido algunos tiras y aflojas, incluso, bueno, es sabido, es vox populi, que las relaciones, por ejemplo, entre Román Rodríguez y Casimiro Curbelo, pues no son del todo fluidas. ¿Tú crees que puede afectar a ese pacto? Bueno, yo me imagino que esta situación interna de Nueva Canarias también preocupará, entiendo, a los socios de gobierno, preocupará al Partido Socialista Ángel Víctor Torres, preocupará a Podemos, a Noemí Santana, a su líder, y al propio Casimiro Curbelo, la agrupación socialista La Gomera, sus socios de gobierno. Efectivamente, una situación jurídica interna de un partido que cogobierna con otro socio puede influir efectivamente en la estabilidad del pacto, por lo menos puede preocupar, puede inquietar o estaría inquietando a los socios de gobierno, sin duda. Sin duda, además que el Ministerio del Interior está en manos del Partido Socialista, ¿no? Efectivamente. Que esto, al final, es que, sinceramente, bueno, quizás... Y habría que ver efectivamente ahora qué ocurre, ¿no? Yo estaría preocupado de cara a 2023. Su intención, es decir, sus aspiraciones de Nueva Canarias de cara a las próximas elecciones, porque esto ocurre a un año de las elecciones autonómicas y locales. La verdad que las llamadas y las conversaciones estos días tienen que, bueno, los teléfonos tienen que echar fuego seguramente con esta situación, porque la verdad es que, bueno, yo me imagino que esto para Nueva Canarias ha sido un palo tremendo. Cierto. Y veremos cómo evoluciona. Y estará preocupando y estará creando cierto quebradero de cabeza, como decía David, pues en los cuarteles generales de sus socios de gobierno, no solamente la comunidad autónoma, sino el Cabildo y en los ayuntamientos donde cogobierna. Bueno, vamos a seguir, Óscar, porque bueno, estamos muy pendientes, ya son las 9:01, seguimos en directo aquí en Canarias al Día. No sé si tenemos señal ya con la rueda de prensa. No, sí, no tenemos todavía, parece que todavía no ha empezado, suele ser puntual esta rueda de prensa, pero yo creo, Óscar, que sí que nos da tiempo para comentar un me enterado quizás de hoy, de última hora, porque hoy el Ayuntamiento de La Laguna enviaba un comunicado oficial para anunciar la renuncia a su acta de concejala de María José Roca. Recordemos que María José Roca es concejala en el Ayuntamiento de La Laguna por la cuota de Podemos. Están en esa coalición de Unidad Se Puede en La Laguna, pero es concejala por la cuota de Podemos. Habla de motivos personales y profesionales, lo que nosotros sabemos, así se acierta porque así se ha publicado, bueno, es que va a sustituir en un instituto de Gran Canaria, va a empezar a dar clases ella, bueno, es psicóloga, si no me equivoco, de formación, y va a dar orientación educativa. Sí, ¿verdad? Efectivamente, María José Roca, ya saben que además también es la concejal de Comercio y Turismo del Ayuntamiento de La Laguna, en ese cogobierno Unidas Podemos con el Partido Socialista y la formación Avante que dirige el propio Santiago Pérez. María José Roca, bueno, ha sido una concejal activa en este caso con esa responsabilidad de turismo y comercio en el municipio de La Laguna, sobre todo comercio, porque saben ustedes que afectó mucho a la época de la pandemia y tuvo cierta relevancia, ¿no? Pues sí, renuncia a su acta, dimite. Yo he consultado fuentes oficiales de la propia coalición Unidas Podemos y me confirman efectivamente, David, que se debe, insisto, según las fuentes oficiales, que se marcha, que se le abre una puerta educativa de docencia a dar clases, en este caso a un centro de psicóloga, un centro orientativo, ¿no? De orientación psicológica, entiendo, un centro educativo de la isla de Gran Canaria. Por tanto, es la opción que ella ha decidido porque se le abre esa oportunidad, insisto, se va a dar clases a un centro educativo de la isla de Gran Canaria. Es, repito, la versión oficial según fuentes de esta coalición. Efectivamente, ella forma parte de la cuota en esa alianza Unidas Si Se Puede con Unidas Podemos, Si Se Puede con Unidas Podemos. Ella entró o llegó a esa alianza por Podemos, pero como independiente, porque de hecho así se lo trasladó en su momento al propio líder de esa alianza, que es el teniente de alcalde Rubén Ascanio. Y bueno, pues ahora le sustituye en este caso Patricia Villena, que será la próxima concejal. Había que ver si hay alguna remodelación o no. Yo entiendo que no, evidentemente, a estas alturas del mandato. Yo entiendo que la que asumiría ese área de comercio y turismo será Patricia Villena, que viene también de la Fuerza Morada de Podemos, que la sustituye en este caso la propia María José Roca. Pero independientemente de esa versión oficial, que confirman, insisto, las fuentes de la coalición, también es verdad, sabido, David, que durante el mandato ha habido algún que otro encontronazo, quizás, que no ha trascendido entre la propia María José Roca y algunos miembros de la cuota del Partido Socialista, ¿no? En algunos episodios internos que han podido haber algunas tiranteses entre ellos, que no ha trascendido, y que las relaciones entre la propia María José Roca en determinados momentos del mandato con algunos concejales de la cuota del Partido Socialista no han sido del todo buenas. No han sido malas, pero no han sido del todo buenas. En cualquier caso, la versión oficial, insisto, tal y como me trasladan, es que dimite porque se marcha a emprender docencia, a dar clase a un centro educativo de la isla de Gran Canaria. A mí hay personas también que me han trasladado que les sorprende el hecho de que pueda, bueno, pues dejar un trabajo público, que además pues tiene la repercusión mediática que tiene,
cuando se cobra más, lógicamente, de concejal en el Ayuntamiento de La Laguna que dando clases en un instituto, aunque también es verdad que, bueno, si ella se presentó en las oposiciones y no consiguió la plaza, si la llaman para sustituir y ahora dice que no, que la han llamado después de las oposiciones de 2021, bueno, pues puede perder derechos, a lo mejor le cuesta más que la vuelvan a llamar, pero ¿tú crees que puede ser un cúmulo de circunstancias esa situación profesional y esa incomodidad efectivamente, se le abre la puerta, evidentemente, yo entiendo además, yo estoy convencido que la propia María José Roca aprovecha esta oportunidad, la docencia, ese mercado laboral que se le abre, psicóloga de profesión, pero yo estoy convencido que en determinados momentos ella no ha estado cómoda, ¿no? Insisto por la tensión en determinados episodios, en determinados temas puntuales con los socios, con los que lideran esa alianza que es el Partido Socialista liderado por Luis Geray Gutiérrez. Y yo estoy convencido que durante las últimas horas, cuando ella comunica, esta es mi sensación, comunica su marcha, su dimisión, yo estoy convencido que algún que otro concejal, que alguna que otra concejala de la cuota del Partido Socialista ha estado a puertas cerradas, escondida, aplaudiendo. La verdad es que ha habido momentos de tensión en ese gobierno de La Laguna que muchos auguraban que no llegaría al final del mandato, sin embargo parece que sí lo va a hacer. Aunque eso sí, cargando, bueno, pues con algunos sapos que se han tenido que tragar, por ejemplo, con el asunto de la circunvalación de La Laguna, algo que rechaza de plano, Unidas se puede, pero que sin embargo, pues impulsa el Partido Socialista y que acepta el Partido Socialista, que quizás el Partido Socialista de otra época también criticaba, pero bueno. Sí, hay algunos proyectos además que defiende evidentemente, que afectan a La Laguna y que vienen en este caso apoyados del Partido Socialista de Ciudadanos del Cabildo Insular de Tenerife en contra de Podemos, que también se alinea en este caso con esta fuerza de izquierda concreta en el municipio de La Laguna, por ejemplo el famoso proyecto del tranvía, por decir uno. Habría que ver también en La Laguna el futuro además también de Santiago Pérez, el futuro de Avante, ¿no? Avante es una formación creada, ya que estamos en La Laguna, David, creada por la propia por el propio Santiago Pérez, una vez se marcha dando portazo en este caso del Partido Socialista, es clave Santiago Pérez y Avante en esa alianza, pero Avante sigue cogobernando en el municipio, pero sin embargo es el propio en el ayuntamiento, el propio Santiago Pérez es senador del Partido Socialista, nombrado como senador representando en el Senado a esta comunidad autónoma, por la comunidad autónoma concretamente. Insisto, habría que ver si al final, después de 2023, en este caso aparca ese proyecto Avante y llega a integrarse del todo el propio Santiago Pérez y si Santiago Pérez iría o no en las listas lideradas por Luis Geray Gutiérrez. Luis Geray Gutiérrez, efectivamente, que será, como saben, el próximo candidato 2023 del Partido Socialista en el municipio de La Laguna. Vamos a seguir, Óscar. La verdad es que bueno, hemos empezado en la isla de Tenerife hablando del incendio. Nos hemos ido hasta Gran Canaria, que es la sede principal del Partido Nueva Canarias, para hablar de esa noticia, de esa exclusión de Nueva Canarias del registro de partidos. Y también hemos hecho una parada en el municipio de La Laguna. Ahora nos vamos a ir hasta Lanzarote, porque de momento parece que seguimos sin señal, sigue sin empezar esa rueda de prensa posterior a la reunión de coordinación técnica para las labores de extinción del incendio de Tenerife. Y nos vamos a ir hasta la isla de Lanzarote, porque leíamos hoy en el diario de Lanzarote este titular. La audiencia fija para abril y mayo de 2023 el juicio del caso Hable. Se enjuiciará el presunto cobro de comisiones ilegales en la adjudicación de la basura de Arrecife y la construcción del pabellón de Argana con la exalcaldesa Isabel Denis y el exsecretario Fernández Camero entre los principales acusados. Yo les recomiendo que en cuestiones judiciales, bueno, sigan el diario de Lanzarote porque está la última de todo lo que ocurre en una isla que, por desgracia, ha estado sacudida por la corrupción durante años. Fíjense, esto es una pieza del llamado caso Unión, una pieza que se empezó a instruir separada en el año 2010. Es probablemente una de las dos piezas más importantes que hay en el caso Unión, que sin duda es el gran caso de corrupción de la isla de Lanzarote y que todavía sigue. En este caso se va también a... está acusado el propio líder histórico del PIL, Dimas Martín. Pero las miradas están centradas sobre todo en la figura del exsecretario municipal del Ayuntamiento de Arrecife y de la exalcaldesa y también exdiputada autonómica Isabel Denis. Fíjense, en el año 2016, cuando acabó la instrucción, un informe elaborado por la Unidad Central Operativa, por la UCO, concluyó que Isabel Denis percibió ingresos y efectuó compras en efectivo sin justificar entre el año 2000 y el año 2010 por valor de 400.800 euros, un dinero que hubo o habría recibido y que no pudo justificar, dinero que gastaba en efectivo. Pero es que también en esta historia están implicadas dos grandes empresas, dos grandes constructoras, Fomento Construcciones y Contratas y Urbacer, la Urbacer que en aquel momento era la Urbacer de la ACS. La que se investigó precisamente el presunto cobro de comisiones. Efectivamente, Florentino Pérez. Y que fue detenida la propia alcaldesa Arrecife. Fue detenida en su momento, se investiga el pago de esas comisiones, pero es que además hay constancia de varios regalos que le hicieron estas grandes empresas a Isabel Denis. Por ejemplo, un viaje a Marruecos valorado en 17.340 euros que pagó Fomento Construcciones y Contratas. Otro viaje a Kenia valorado en 14.000
14.400 euros que Pagor va a hacer, un reloj Rolex valorado en 4.750 euros o billetes de avión y alojamientos en Madrid por más de 10.000 euros que también habría pagado la empresa Urbaser. Y en el epicentro de todo, dos actuaciones. Una, el contrato de basura adjudicado de manera adulterada, presuntamente, de ese concurso a la empresa Urbaser, que habría pagado esas comisiones como compensación. Y otra, la construcción del pabellón de Argana, en la isla, en el municipio de Arrecife, en la isla de Lanzarote, un pabellón que en principio iba a costar 8 millones de euros, que se adjudicó a Fomento Construcciones y Contratas, que acabó costando 12 millones de euros y que hoy, pues fíjense, casi 20 años después, sigue sin estar abierto al uso. Óscar, esta es una historia de Lanzarote, pero es una historia que hemos contado tantas veces. Sí. Fíjate tú, tantos años después, 20 años después de los hechos, 12 años después de que se empezó a destruir, todavía no tenemos juicio. Hay fecha ya. Efectivamente. Pero de momento no tenemos. Es tremendo cómo se ha eternizado, ¿no? La gente efectivamente desconocía o desconoce, ¿no? O ya se ha olvidado. El final se ha olvidado, pero como decías, lo especificabas bien, lo matizabas. Esta es una pieza más de tantas de esa macro operación corrupta que salpicó, evidentemente, a muchos políticos, empresarios, intermediarios de la isla de Lanzarote. El caso Unión, que ya saben ustedes, investigó el juez César Romero Pampara IV, ¿no? Y desde luego afectaba, repito, a algunos empresarios destacados y a algunos dirigentes. Dirigentes que gran parte de ellos se movían y maquinaban bajo el paraguas de aquel histórico dirigente canario. Uno de los primeros hombres que entró en prisión, el todopoderoso, recuerden, Dimas Martín, el dirigente, el que lideró, el que creó el Partido Independiente de Lanzarote, el PIL. Una fuerza política que además se creó como la hermana de Coalición Canaria. Porque evidentemente el PIL se valía de Coalición Canaria y Coalición Canaria se valía del PIL. De hecho, Isabel Denis, que fue detenida, yo recuerdo aquella imagen de aquella tremenda detención a la que era alcaldesa Isabel Denis, pero es que Isabel Denis también en aquella época sintió primero el apoyo del PIL y el apoyo de Coalición Canaria, y que me perdonen en Coalición Canaria, porque yo recuerdo en aquella época apoyaban a la propia figura de Isabel Denis. De hecho, fue diputada regional por el PIL y Coalición Canaria. Se mantuvo durante un tiempo representando a los canarios en el Parlamento Regional. Además, Isabel Denis, que poniendo sobre la mesa, eso sí, la presunción de inocencia. Isabel Denis, que es hermana de una magistrada, de Carolina Denis, que ha sido viceconsejera. Claro, de hecho, Carolina Denis en su momento, cuando llegó Pampara IV, ella era la jueza de un juzgado de instrucción, en este caso de Arrecife. La propia Carolina Denis, que es una jueza, una destacada y prestigiosa jueza, en este caso, si no me equivoco, de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, llegó a ser, en su momento, portavoz del gobierno regional. Si no me equivoco, en aquella época donde Adán Martín era presidente. No sé si era Adán Martín, que paz descanse, o el Yo creo que era Paulino Rivero. En alguno de los presidentes de Coalición Canaria, recuerdo que la propia 2007-2011, Carolina Denis fue portavoz del gobierno y, si no me equivoco, efectivamente, si no me equivoco, viceconsejera de Justicia, repito, si no me equivoco, sí, evidentemente sí. Ella tuvo que abandonar gran parte de esas responsabilidades. Ahora ya en labores jurídicas, en este caso como magistrada, la verdad es que lo que también llama la atención de todo esto es en los tiempos, ¿no? Lo decíamos, hechos que se remontan a principios de siglo, han pasado pues ya más de 20 años, que se empiezan a destruir en el año 2010 y que se terminan de investigar en el año 2016. Seis años, desde 2016 hasta hoy, ¿qué ha ocurrido? Bueno, pues lo que ha ocurrido principalmente es que ha habido multitud de recusaciones a los diferentes magistrados que tenían que haber juzgado este asunto. De hecho, tal es así que a día de hoy la Audiencia Provincial de Las Palmas ya hay fecha para el juicio, como hemos visto, como ha adelantado Diario de Lanzarote, pero a día de hoy todavía no se sabe la composición de los tres magistrados que van a tener que juzgar en la Audiencia Provincial de Las Palmas este caso, esta pieza separada de presunta corrupción del caso Unión. La verdad es que, bueno, Lanzarote no deja de darnos titulares, no deja de sorprendernos, pero sobre todo también, lo más importante, el dinero que pierden los ciudadanos ya no es solo la corrupción, ya no son solo esas comisiones, ya no es solo el enriquecimiento de los que utilizan lo público para beneficiar a intereses privados, sino también el dinero público que se deja de ingresar. Fíjense, el Ayuntamiento de Arrecife, por ejemplo, que se encuentra personado en esta causa, reclama 31 millones de euros de indemnización a Urbaser por el beneficio que habría obtenido de esa adulteración presunta del contrato de basuras. Pero es que además, como les decíamos, el pabellón de Argana ha costado 12 millones de euros, 4 millones de euros más de lo previsto, y tiene tales deficiencias que no se puede abrir a los usuarios, no se puede abrir al público.
alguien también debería asumir esa responsabilidad patrimonial. Veremos si finalmente, como ha ocurrido en otros grandes casos, como en el caso de las Teresitas, como en el caso árido de Wilmar, al final los condenados, si los hay, finalmente, como decía Óscar, hay que respetar la presunción de inocencia, pero aquí hay unos hechos gravísimos que han sido constatados tanto por la Guardia Civil como por la jueza instructora, si los hay tendrá también, o posiblemente podrá haber responsabilidades patrimoniales para recuperar. Sí. Es decir, no, al final lo más importante en estos casos, Óscar, sobre todo es que ojalá, como insisto, ha ocurrido en las Teresitas, como esperamos que ocurra en Wilmar, se pueda recuperar al menos el dinero, ¿no? Efectivamente, recuperar el dinero, que los que están implicados se puedan defender, porque al final repercute en las arcas públicas, repercute en los vecinos de la ciudad, en los vecinos, en este caso en la ciudadanía, como el caso Mamotreto, efectivamente, que si no me equivoco, David, también, tuvieron que asumir responsabilidad también, penal, es decir, punto. Que ellos mismos tuvieran que asumir de su bolsillo el daño, el gasto, insisto, de ese edificio, de ese tremendo y horrible edificio que se trató de construir, pues se construyó, se tuvo que derribar por unos intereses particulares de algunos políticos, de algunos técnicos, de algunos empresarios, por cierto, algunos de ellos condenados por esta causa, ese edificio en la entrada de la playa Chicharrera de las Teresitas, ¿no? Porque la gente lo que pide efectivamente es que se devuelvan el dinero, ¿no? La malversación de caudales públicos. Por cierto, David, y hay un problema, hay una reflexión que yo pongo sobre la mesa además también públicamente, el hecho de cómo se eternizan los casos judiciales. Por cierto, efectivamente, David, Carolina Denis fue, no de Ada Martín, sino en su momento portavoz, en este caso, del propio Paulino Rivero. Dimitió y le sustituyó, en este caso, el propio Martín Marrero. Efectivamente, llegó a ser portavoza del gobierno, del ejecutivo de Paulino Rivero. En esa primera legislatura. Efectivamente, luego lo dejó, se dedicó a sus tareas judiciales y le sustituyó a Martín Marrero. Por cierto, es que has hecho un apunte muy bueno, ¿no? El caso hablando del caso Mamotreto, ¿no? El parking. De ese derribo, ¿no?, del aparcamiento de las Teresitas, que costó 378.000 euros. Y yo voy a recoger ese apunte para preguntarle, así aprovechamos, estamos en directo y lo podemos hacer al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, si ya los tres condenados eran seis condenados, si no me equivoco, han pagado ya ese dinero a las arcas públicas, si ya lo han ingresado. Yo creo que es una buena pregunta. Estaba buscando aquí rápidamente a ver si se había publicado, no he visto nada. Sí. Vi que en su momento, lógicamente, se hizo el derribo, lo tuvo que pagar el ayuntamiento. Veremos si ese dinero ha sido ingresado ya a las arcas públicas por los condenados. Yo creo que es una buena pregunta que nos apuntamos. Sí. Seguimos pendientes, Óscar, de esa rueda de prensa. Todavía me comentan que no hay señal, pero hay otros asuntos de actualidad, porque la semana pasada aquí con Óscar Martín comentamos esa posibilidad de que, bueno, la situación que se estaba produciendo, sobre todo con la salida de Adriana Lastra como vicesecretaria general del Partido Socialista, pudiera arrastrar más cambios, y los ha habido y ha afectado, como tú decías la semana pasada, Óscar, a un canario, al tinerfeño Héctor Gómez, que era portavoz en el Congreso del PSOE. Efectivamente, ya saben, se los avanzamos, que habría que estar pendiente en clave, efectivamente, política regional, el hecho, la secuencia, ¿no?, que provocaría esa dimisión, sorpresa, además sorpresiva, esa renuncia a Adriana Lastra, una mujer de máxima confianza del lado más cercano del propio Pedro Sánchez, que le acompañó, como saben, en los momentos más amargos del propio Pedro Sánchez en su lucha para dirigir el partido y convertirse en presidente del gobierno de España, ¿no? Bueno, pues dimitió pues como vicesecretaria general por razones personales, ¿no? Y yo decía que había que estar atento en qué influía en la figura de Héctor Gómez. Saben ustedes que Héctor Gómez pertenece al Partido Socialista de Tenerife, pertenece a la familia del socialismo canario, un hombre que además también proviene de la organización del Partido Socialista en Guía de Isora, de la mano en este caso de Pedro Martín, el secretario general del PSOE tinerfeño y presidente del Cabildo de Tenerife. Bueno, pues al final yo decía que Héctor Gómez habría que estar muy atento porque era una persona de la máxima confianza del propio Pedro Sánchez, un hombre que tiene una relación de amistad además también como Pedro Sánchez, entre otras cosas, bueno, por esa confianza y por esa lealtad le nombró, por su capacidad, entiendo, como portavoz del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, nada más y nada menos, ¿no? Bueno, al final parece que motivó esos cambios pues el hecho de que él ya, el propio Pedro Sánchez, hiciera una remodelación interna en el Congreso, en el partido. Nombró a Pachi López en sustitución del tinerfeño Héctor Gómez y también en este caso a Pilar Alegría al frente de la portavocía del partido. Y ahora les comento si les parece, porque la actualidad manda. Sí, la actualidad manda, y vamos a conectar ya con esa rueda de prensa que ha empezado hoy con algo de retraso, pero que ya tenemos señal para escuchar. Creo que es Julio Pérez, efectivamente. Sí. Julio Pérez, el consejero de Seguridad y Emergencias de Canarias, quien está hablando. Y esta noche en nuestra reunión de coordinación, así que me permito decir en su nombre que está a disposición de todos y yo agradezco su presencia directa. A nadie se le oculta la importancia que tienen los medios estatales en este operativo, tanto los de tierra, las brigadas de actuación en incendios forestales que están desplegadas en todo el archipiélago con medios propios y que hemos extendido además poco a poco su presencia, extendido en el tiempo. A partir al principio estaban en una temporada muy corta y han ido extendiendo su actuación.
como los medios que circunstancialmente hemos utilizado, en particular los aviones anfibios, los Canadair, los Foca, que todo el mundo ha visto en los últimos días actuando sobre el incendio. No nos acompaña el presidente del Cabildo, que ha estado conectado por videoconferencia en la reunión, pero está con nosotros la consejera de Seguridad, Isabel, que también podrá intervenir. Hoy ha sido un día duro, pero el incendio parece que empieza a caminar hacia su final, porque se ha reavivado en muy pocos puntos, ha habido muy pocas carreras, luego lo explicarán los técnicos, y se han producido además en un sitio muy localizado, que es además un sitio muy visible, que son las laderas de Tigaiga, las alturas de Chanajiga. Tigaiga, toda la cumbre, toda la pared, Chanajiga al pie, la zona de población y la zona que incluso lo llamamos las llanadas, que muy llano no es, pero en comparación con la verticalidad del talud, pues los canarios lo llamamos las llanadas, una zona que si tú la ves dices, ¿por qué la llaman las llanadas? Pues porque lo otro es bastante menos llano, ¿no? En Tigaiga hemos tenido algunas carreras, algunos puntos calientes, y en Tigaiga ha estado nuestra preocupación. Y en Tigaiga además es donde es más visible el incendio y produce un mayor impacto en los ciudadanos que ven estos humos, porque yo creo que hoy no ha habido llamas, me parece que hoy no ha habido en ningún momento llamas visibles, a primera hora de la mañana en algún momento. Visible para la población, bueno, igual, ¿no? Me parece que no. Esto entraña el hecho de que el incendio parezca caminar hacia la situación de control. El incendio lo llamamos controlado cuando ya no se propaga, ese aún no es el caso. Esto entraña que vayamos poco a poco pensando en una reducción progresiva de los medios y en unos próximos días, no mañana, en una reducción del nivel, de acuerdo con el Cabildo, para que sea el Cabildo el que vuelva a asumir el control del incendio. No mañana, quizá pasado, que es el jueves, si las cosas discurren como hasta ahora. Nos ha acompañado esta noche el director del Parque Nacional del Teide, Manuel Durban, que ha hecho una exposición del impacto que ha tenido específicamente en el parque el fuego. Es un impacto relativamente menor o escaso, no sé qué palabra utilizar. Hablamos por ahora de unas 226 hectáreas en el Parque Nacional. En el conjunto seguimos igual, los datos de superficie y de perímetro son los mismos que tenía, no hay variación en la realidad física, como suele decir el responsable de extinción, Pedro Martínez, las cosas no han cambiado. En particular en el Teide tenemos 226 hectáreas, de las cuales 213 serían. Digo serían porque esto lo tendremos que precisar cuando acabe el fuego y cuando podamos medir bien de pinar, y 13 de retamas. Paradójicamente, este impacto de las retamas es más sentido y duele más que el impacto de los pinos. Los pinos, como sabemos todos los canarios, vuelven a salir, dentro de dos años volvemos a tener pinos. Pero la retama es una especie, la verdad es que yo esto no lo conocía, lo digo como si supiera, pero no lo sabía, que está amenazada por el cambio climático y cada vez cuesta más que haya retama, que es una vegetación característica de los canarios. Además, puede que se hayan perdido, digo puede, con la misma reserva, algunos cedros, algunos de ellos de mucha antigüedad, que teníamos en esa zona de lo alto del Parque Nacional del Teide. La buena noticia es que se ha podido ir allí, se ha podido ver y se ha podido medir todo esto. Significa que es accesible, no hay llama, no hay carreras y por lo tanto esta zona, el final de la fortaleza, que había sido atacada sobre todo con medios aéreos, los más pesados, el CAMOF y los dos hidroaviones, pues ahora ha sido accesible por tierra a lo largo del día de hoy, otra señal de que las cosas mejoran. Esta noche tendremos 70 personas apagando el fuego, que no es fuego, en fin, pendientes del fuego, y aproximadamente, no llega a 50, 44 personas en seguridad, coordinación, un poco menos que anoche, y mañana de día tendremos 115, un poco menos que hoy. Voy a dar una referencia, las descargas de agua siguen en las mismas cantidades, no quiero darles números exactos hasta que no los tengamos exactos, pero imagino que estamos por encima del millón de litros como en los días anteriores. Pero un dato que he pedido es el número de raciones de comida servida, que les da una idea de la intensidad del trabajo, que son, no llega a 3.746 raciones servidas a las personas que están interviniendo en estos seis días que cumplimos, mañana entramos en el séptimo. Y esta es la situación en general.
ahora intervienen los técnicos, después el secretario de Estado si le parece bien y la consejera también, y contestamos su pregunta. Un día duro porque, como les dijimos ayer y esta mañana, la meteorología hoy, dicen los meteorólogos que ha sido el día más duro de meteorología, de mayor temperatura, menor humedad. Afortunadamente el viento sigue siendo débil, pero también un día esperanzador, porque solo ha habido estos repuntes, o como ustedes lo llamen, en la zona de Tigay. Y seguimos luchando contra el incendio. Ahora los técnicos nos dirán con más precisión. Sí. Marta Moreno, subdirectora en la Dirección General, y Pedro Martínez, ya lo conocen todos, responsable de los equipos de extinción de incendios del Cabildo Insular. Buenas tardes. Bueno, tal como ya ha explicado el consejero, ha sido un día complicado de trabajo, un día en el que teníamos incertidumbre debido a las altas temperaturas previstas para hoy, pero el incendio se ha mantenido dentro de las líneas de control, no ha habido avances fuera de ese perímetro y lo podemos esa situación de estabilidad en la que está se mantiene. La zona que da al Parque Nacional está bastante tranquila y así la zona oeste igualmente. Como ya han comentado y como comentará también Tito con más detalle, preocupa la ladera de Tigaiga, pues, por las elevadas pendientes y ese riesgo de desprendimientos y la dificultad para poder acceder a esas laderas, que no es factible. Entonces no queda otra que esperar al fuego y esperar a que este vaya rebajando su intensidad y evitar que haya reactivaciones por esos desprendimientos y esos elementos rodantes que puedan haber. En relación a las evacuaciones, se mantienen hasta mañana las mismas que hoy, afectando a 38 personas. También comentar, hemos tenido algunos accidentes laborales, hemos tenido un agente del Parque Nacional con un golpe de calor, pero que ya está en su casa. Tuvo que ser rescatado por el helicóptero de rescate del Gobierno de Canarias. También un trabajador de la BRIC, del Estado, ha sufrido un traumatismo en un pie. Y a última hora, un trabajador de la ERIF también ha sufrido otro traumatismo en el pie. Entonces, también refleja la dificultad del terreno para trabajar, porque son zonas escarpadas, zonas muy pedregosas, muchas de ellas. Y a pesar de llevar un calzado adecuado y tener experiencia, pues estas cosas pasan. En relación a los medios aéreos, para mañana seguimos contando con los mismos números de medios que hoy, que son 10 medios más el CUCO de la Guardia Civil para las labores de coordinación. También destacar que hasta el día de ayer, porque el dato de hoy todavía no lo tenemos, pero hasta el día de ayer se han hecho descargas de 3.537 metros cúbicos. 3.500.000 litros. Sí. Y luego, en relación a la meteorología, pues también ha respondido a la predicción que se había realizado. No ha habido cambios significativos. Las temperaturas máximas en la zona del incendio fueron de 35,3 grados a las 3 de la tarde, con una velocidad media del viento de 5 a 10 kilómetros por hora, con unas rachas máximas de 30 kilómetros por hora. Se espera un descenso de temperaturas para los próximos días, como hemos comentado en las otras ruedas de prensa, y un pequeño repunte para el fin de semana, pero que no afectaría a la zona del incendio. Las temperaturas mínimas para esta noche se esperan que sean de unos 24 grados y las máximas para mañana ya bajan en relación al día de hoy y estarían en torno al 30-32 grados. Se espera que mañana ya por la tarde la humedad relativa empiece a ascender, lo cual ya mejora mucho las condiciones para dar el incendio por controlado, llegado el momento. Y la única dificultad que nos han manifestado es que entre el día 27 y 28 hay un viento del norte que tendremos que estar muy atentos, porque en esta misma zona de Tigaiga se puede acelerar. Entonces, bueno, pues tenemos que seguir controlando esa zona y va a ser la zona del incendio que en los próximos días va a requerir más atención. Hola, buenas noches. Nada, para tener una imagen visual de lo que nos hemos encontrado hoy,
Bueno, vemos la parte alta, la parte cerca de la montaña de Vejera, en el Parque Nacional, donde teníamos unas carreras el día anterior importantes, donde veíamos las descargas de los focas, con carreras importantes. Hoy no hemos tenido prácticamente absolutamente nada. Algún punto aislado, pero los medios aéreos apenas han tenido actuaciones aquí, si acaso a primera hora de la mañana. Este es el aspecto del Parque Nacional. Y aquí tenemos una visual desde las cotas más bajas, que tampoco se aprecia en la parte superior, en la parte de Pinar, apenas ningún humo. Esto no ha sido así en la ladera de Tigaiga, que es lo que nos preocupa. Eso es esta tarde, se aprecian zonas quemadas ya, se aprecia muy bien, es una foto con bastante nitidez, y se aprecian muchísimos puntos de humo, que son los que ven la población. Esos son puntos reducidos porque han sido enfriados continuamente por los medios aéreos. Es muy probable que estos puntos, durante la noche, no tenemos acceso a ellos, no podemos acceder, las paredes son prácticamente verticales, posiblemente por la noche incrementen su tamaño, y es muy probable que en la mañana volvamos a tener algunos puntos más grandes, con más intensidad, y que sean advertidos por la población. Ahora, tal y como está el incendio, lo que nos preocupa, sigue preocupando desde el principio, pero ahora prácticamente en exclusiva, dado que se ha ido enfriando el resto, es esta ladera de Tigaiga, porque no la podemos cerrar. Con medios terrestres no podemos trabajarlo, no podemos acceder, no la podemos cerrar, y sigue teniendo el riesgo de caer elementos rodantes que se han venido quemando a lo largo de estos días. Ahí puede haber cepas de brezo quemándose, soltando material, y que pueden seguir cayendo, pueden haber elementos muertos en el terreno que se quemen y al quemarse caer. Ese riesgo sigue estando, y es realmente lo que más nos preocupa. Es verdad que lo que ha hecho es reducir nuestro perímetro, digamos, con actividad de fuego a una parte mucho más reducida, y es por eso lo que hablábamos de que posiblemente a lo largo de mañana se sigan reduciendo medios, porque la actuación se va a centrar especialmente en ese punto. Si la mejoría se confirma, pues seguramente mañana por la noche tendremos una visión diferente de cara al día siguiente, que es cuando llega realmente las masas húmedas, ¿no? La zona que mantenemos de evacuación es esta. Sí. Escuchábamos ahí al técnico, a Tito Martínez, escuchábamos antes también al consejero, a Julio Pérez. Julio Pérez, bueno, entre otras cosas, ha dicho algo muy importante: el incendio parece que empieza a caminar a su final, es el titular un poco que nos ha dejado el consejero del Gobierno de Canarias, y ha anunciado también que ya se está pensando en una reducción progresiva de los medios y del nivel, de manera que pueda asumir el Cabildo de Tenerife pues ya el liderazgo en solitario de la extinción de este incendio. Esto sería, eso sí, ha dicho, más bien pensando de cara al jueves. Parece que es el día señalado, el día que está marcado en el calendario como el día en el que ya se puede empezar a hablar de control del incendio, en el que se pueden empezar, insisto, a reducir esos medios. La preocupación, lo decía el técnico Tito Martínez, sigue estando, veíamos esas imágenes tremendas en esa ladera de Tigaiga, por la dificultad, por lo complicado que es, y hablaba también la extinción en esa zona, y hablaba también de, bueno, que poco se puede hacer, es decir, a lo largo de la noche van a seguir existiendo esos puntos calientes, esas chimeneas de humo que puede ver la población, como nos explicaba Tito Martínez, pero la intención es que con la mejora de la meteorología, bueno, pues a lo largo de la jornada de mañana y sobre todo el jueves, bueno, pues se pueda avanzar de manera ya, esperemos que definitiva, la extinción de este incendio. Óscar, en principio parece que buenas noticias, sí, que lo peor ya pasó. Lo ha dejado claro efectivamente el propio Julio Pérez, los técnicos, como dice, lo ha resumido perfectamente en esos titulares. El incendio empieza a mirar hacia su final, y el hecho de que anuncien que ya dejará de pasar de nivel 2, es decir, ya el Gobierno de Canarias se exime de esa responsabilidad de momento, en las próximas horas o en los próximos días será el Cabildo quien asuma efectivamente ahora el control del incendio, que tendrá su tiempo, ¿no?, de cara a que esté controlado, que esté absolutamente ya extinguido, que llevará unas semanas efectivamente por prevención, pero en principio ya, repito, se abre un abanico o se abre un espejo, un escenario de esperanza, por tanto un incendio que ha puesto en vilo, que ha tenido en vilo a toda la sociedad tinerfeña y a toda la sociedad canaria, ¿no? Y aparte han dicho, efectivamente, me quedo además también con ese foco concretamente, esa ladera a la que destacabas, como noticia, como última hora, el hecho de que las temperaturas han sido duras, pero también es importante lo que destacaba el propio Julio Pérez, decir que las condiciones meteorológicas en cuanto al viento son esperanzadoras, por tanto yo creo que a esta hora de la noche se puede hablar efectivamente, lo ha dicho en directo, lo ha anunciado el propio
consejero de Seguridad y Emergencia de la Comunidad Autónoma. Hay motivos para la esperanza de cara a las próximas horas en cuanto a este tremendo incendio que ha azotado al norte de Tenerife. Vamos, Óscar, si te parece hacer una última conexión con la zona del incendio, con el municipio de Los Realejos. Allí se encuentra nuestra compañera Mariana Abdelaye, que creo que tiene más testimonios de personas, bueno, pues que se han visto afectadas por el fuego que ha asolado o ha azotado, mejor, la isla del el norte, la isla de Tenerife. Marian. Seguimos por la zona de las Llanadas, pero ahora está conmigo Petra, otra de las vecinas afectadas por el desalojo. Petra, nos comentaba que se enteró del desalojo porque pasaron anunciándolo. Sí, pasaron anunciando. Entonces, cuando llegaron mi nuera y la nuera de ella, enseguida dice, venga, venga, que los vamos, coja la medicina, coja todo. Venga, coge dos mudas de ropa y vámonos para allá, para casa de tu hija. Y salimos para allá. Salimos para allá y después mi nuera y mi hijo vinieron por la tarde ya y se quedaron aquí. Se quedaron aquí porque no queríamos dejar esto solo. Y entonces, por allá, mira, vaya. Entonces los quedamos mi nieto y la mujer y yo. Y ellos vinieron y se quedaron aquí. Pero tuvimos que salir porque los dijeron que teníamos que salir. Pero bueno, al otro día vinimos, ya estaba eso feo, estaban las llamas tan grandes, pero gracias a Dios no ha pasado nada, y ni en personas ni en animales, que me han enterado, que yo no me he enterado, yo no me he enterado de que haya pasado nada. Y entonces, pero esto ha estado muy feo, muy feo. Yo te digo, en los años que tengo, yo no me acuerdo de ver esto aquí, así, aquí. Y yo nací aquí y me ha criado aquí, pero no, gracias a Dios, nunca había pasado esto, nunca había pasado. Que yo me acuerde, yo no recuerdo de ver esto así como lo hemos visto ahora. Me comentaba ayer que desde su ventana podía ver las llamas. Ah, sí, sí. Yo me levantaba, abría la ventana y miraba y vi a las llamas de madrugada ahí, y porque ahí no pueden entrar los helicópteros porque es una zona muy peligrosa. Es una zona muy peligrosa y entonces ya de las 8 ya se iban los helicópteros. Hasta el otro día por la mañana a las 8 que empezaban otra vez. Pero esto aquí ha sido una tragedia, mi niña. Pero de las grandes. Y entonces, pues, esperar a ver, y ahora ya está más controlado, ya se ve más controlado, ya los vecinos, los más cerca que viven, entonces todavía están en los hoteles, pero ya nosotros por aquí, ya gracias a Dios, ya lo dijeron que ya podíamos regresar para las casas, y así. Y esta es la vida y hay que llevarla como venga porque no queda más remedio. Sí. Bueno, esta es la última hora de la situación de los vecinos de las Llanadas. Gracias, Marian. Fantástico trabajo de nuestra compañera Marian Abdelaye en directo desde la zona de las Llanadas, en el municipio de Los Realejos, Óscar. Y sorprendente, ¿no? Personas que llevan toda la vida viviendo en esa zona, a pesar de todos los incendios que hemos vivido en la isla de Tenerife en los últimos años, por desgracia, bueno, siguen sorprendiéndose con los efectos del fuego, por ejemplo. Nos decía que ya nunca había visto nada igual. Efectivamente, el impacto, ¿no? Porque ha sido tremendo. Y además, teniendo en cuenta incluso, fíjense la magnitud de este incendio, que ya en su momento recordaban a algunos vecinos también, algunos en responsables públicos, algunos expertos, ese incendio en 2007, si no me equivoco concretamente, que azotó esa misma zona, gran parte de esa misma zona de Los Realejos, donde se inició el fuego y que afectó a unas 15.000 hectáreas, ¿no? Fue un 30 de julio, concretamente 2017, ¿no? Y además no se produjo, por cierto, unas evacuaciones de casas, de viviendas tremendas, ¿no? En definitiva, la gente pues muestra esa sorpresa y ese miedo, ¿no? Porque la magnitud del fuego es terrible. Una cosa es contarlo o verlo o escucharlo o que la gente, desde luego, fuera de ese entorno, concretamente el norte de Tenerife, puede ir apreciando, veas imágenes terribles, tremendas, impactantes, y otra cosa es vivirlo desde el mismo núcleo, ¿no? Es decir, habían vecinos que habían evacuado a un kilómetro del fuego. A mí me parece tremendo, y yo quiero transmitir además también ese mensaje de mucho ánimo y de cierta alegría ahora de los propios vecinos, que mucha interés además también, que tengan mucho ánimo, que sea leve este recorrido, porque todavía quedan muchas semanas, pero lo importante, más quiero
me gustaría que lo sepan, es que, bueno, pues en principio se abre la esperanza y ya el fuego podría estar controlado en las próximas horas. Creo que es una buena noticia para los vecinos y vecinas del norte de Tenerife, a los que les deseo además también mucho ánimo de cara al futuro. La verdad que hoy podemos irnos a dormir con un poco, sí, de esperanza, cierto, de cara a la evolución positiva que y parece eso es un alivio de, que vamos a vivir, ¿no? La angustia, evidentemente, que han sufrido todos los vecinos del norte de Tenerife. Después los ya Realejo, en este caso La Orotava, La Guancha y San Juan de la Rambla. Una vez que se empiece, que se dé por controlado el incendio, cierto, ya será el momento de empezar. Cierto. Primero, avanzar, que supongo que ya se está haciendo en esa investigación, por, cierto, si fue intencionado para buscar ese pirómano para que le caiga todo el peso de la ley y de la donde justicia. Donde hay algunos además también este que están hablando ya, ¿no? De... Y también hacer reflexiones para que esto no vuelva a ocurrir. Claro, decía el presidente Torres, efectivamente, en este caso de la importancia de pedir, de reclamar, ¿no? Mayor grado de penas, ¿no? De mayor esfuerzo de la justicia, ¿no? Mayor peso de la justicia a las personas que protagonizan este tipo de desastres, ¿no? Estos atentados ecológicos que ponen en juego la vida de las personas. Por cierto, también hay que reflexionar, siempre todos los años lo decimos, pero nunca hay que olvidar, hay que insistir en un matiz. No hay que escatimar, hay que seguir invirtiendo en cuanto más mejor, en medios, en dinero, económicamente, en medios materiales, humanos, para la lucha contra incendios en este país. Óscar, si te parece, retomamos, sí, el asunto de Héctor Gómez. Nos estabas, cierto, contando las claves de efectivamente, esa destitución. Bueno, decía Héctor Gómez que ya había sido sustituido, bueno, deja de ser portavoz del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, tinerfeño, un hombre de peso en el socialismo canario, y que ha sido, como decía antes, sustituido por un hombre también, en este caso de histórico, un hombre del aparato del partido, como fue el que además también fue un hombre importante en el Congreso de los Diputados, fue presidente del Congreso de los Diputados, el ex Lendakari Pachi López, ¿no? Un hombre que además no era de la cuerda de Pedro Sánchez, ¿no? Que además confrontó con Pedro Sánchez en las primarias del Partido Socialista, es el nuevo portavoz. Le sustituye en este caso también al que era portavoz el Congreso de los Diputados, ¿no? No, pero me refiero a que estas imágenes son, sí, si no me equivoco, del Congreso... Del Comité Federal del pasado fin de semana, ¿no? Efectivamente, un Comité Federal del fin de semana que anunciamos además que se iba a celebrar y que eso provocó que los socialistas canarios suspendieran su Comité Regional que se iba a celebrar en el Puerto de la Cruz. También Pilar Alegría sustituye al que ha sido portavoz del partido, una mujer además también de la confianza, la ministra de Educación del Gobierno de España, como portavoz del Partido Socialista, del aparato del partido, de Ferrá. El propio Héctor Gómez, bueno, continúa a partir de ahora como diputado normal, como un diputado más del Partido Socialista, porque saben que es diputado nacional del PSOE por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Ahora bien, si me preguntas, David, o me plantean cuál va a ser el futuro ahora del propio Héctor Gómez, repito, sigue siendo diputado. Es lo primero que te iba a preguntar, claro, es que claro que seguirá hasta claro, que acabe la legislatura, claro, pero y después. Claro, sigue siendo, sigue representando, en 2023 ya veremos, pero sigue representando al Partido Socialista en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Si me preguntas qué va a ocurrir, todavía queda mucho tiempo de aquí a 2023, si me preguntas qué va a ocurrir o qué puede ocurrir en los próximos meses, antes de que finalice, en este caso, el mandato, la legislatura, ojo, sigue siendo Héctor Gómez un hombre de la máxima confianza de Pedro Sánchez, sigue teniendo a día de hoy una buena relación, una relación de amistad con el presidente Sánchez, sigue siendo un hombre, pese a todo, de la confianza de Pedro Sánchez, sigue siendo un hombre del partido. Yo no descarto, por tanto, que próximamente, las próximas semanas o los próximos meses, o antes de que termine el mandato, yo estoy convencido que será pronto que el propio Pedro Sánchez nombre a Héctor Gómez, el tinerfeño Héctor Gómez, le otorgue una gran responsabilidad, una alta responsabilidad, no en su partido, sino en el gobierno, en la Moncloa. ¿Lo ves como secretario general, quizás, pues, en el gobierno? No, lo puedo ver con un alto, insisto, con un cargo de máxima responsabilidad, no un cargo intermedio, sino de máxima responsabilidad en el gobierno, pues, que dirige el propio Pedro Sánchez. Yo no lo descarto, ¿eh? Estaremos muy atentos, sí, a por esa, cierto, a Carolina Darias, aprovecho, David, en clave nacional socialista canario, socialismo canario, que Carolina Darias, como saben, es ministra de Sanidad, representa al socialismo canario en el gobierno de Sánchez, en la Moncloa, es la máxima responsable del Ministerio de Sanidad. Ya saben, en este caso es natural de Las Palmas de Gran Canaria, del PSOE de la isla de Gran Canaria. Y como saben, ya lo anunciamos en su momento, suena como posible candidata del Partido Socialista a la alcaldía de la ciudad de Las Palmas. Se ha hablado además también, se hablaba en aquella época de que era una circunstancia o el factor de Ferraz, de la Dirección Nacional del Partido Socialista, donde se decía que parece ser que Ferraz había propuesto a la Dirección Regional del Partido Socialista que Carolina Darias pudiese ser la candidata. No, a mí me cuentan fuentes del Partido Socialista que fue Canarias, es decir, la regional, el Partido Socialista en Canarias, quien propone a Ferrá esa posibilidad, o sea, el máximo interés de los socialistas canarias de que Carolina Darias sea la candidata del PSOE en 2023 a Las Palmas de Gran Canaria. Una posibilidad que parece que da el visto bueno, que ve con buenos ojos Ferrá, la Dirección Nacional del Partido Socialista. Y de hecho me consta que ya ha habido contacto entre la Dirección Regional del Partido Socialista y Ferrá, y entre Ferrá,
Canarias y la propia Carolina Darias para, insisto, madurar esa posibilidad, repito, como posible futura candidata del PSOE a la alcaldía de la ciudad de Las Palmas. Es sin duda una de las mujeres que de primera línea que tiene el Partido Socialista como candidata con más posibilidades. Entre otras cosas porque evidentemente quieren asegurarse la candidatura a Las Palmas después de que el propio Augusto Hidalgo anunció su candidatura oficial a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria. Oye, como hablamos de candidatura, nos vamos a salir un poco del guión, Óscar, porque quiero preguntarte por el Partido Popular en Santa Cruz de Tenerife, porque yo he escuchado en las últimas horas, en los últimos días, que Carlos Tarife, que parece o en principio podría ser la persona con más posibilidades de ser candidato a las próximas elecciones a la alcaldía en 2023, bueno, pues parece que le están buscando una alternativa, no es el que más agrada al partido. Bueno, en principio ya saben ustedes que hubo un cambio, una remodelación además también significativa dentro de la organización del Partido Popular en Santa Cruz de Tenerife. Recuerden que el portavoz, el candidato, fue Guillermo Díaz Guerra. Guillermo Díaz Guerra renunció a la portavocía, incluso al área de servicios públicos. Asumen en la actualidad el área de urbanismo que además asumía el propio Carlos Tarife. Hubo un cambio de cartera, ¿no? Carlos Tarife asume ahora, en este caso, el área de servicios públicos y la portavocía. Cuando eso ocurre, ese cambio, evidentemente la portavocía es para darle mayor peso político, interno y público al propio Carlos Tarife, bueno, pues se encendieron las alarmas en cuanto a la posibilidad o la sospecha, la posibilidad de que el propio Carlos Tarife pudiese ser ya, en su momento, por eso ese cambio, candidato del Partido Popular a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife. Una evolución razonable. Claro, de momento, efectivamente, de momento, entre otras cosas, porque el propio Guillermo Díaz Guerra está desaparecido. No será. Efectivamente, ya no asume la portavocía, sigue siendo, en este caso, con el urbanismo y le ha dado mayor recorrido, mayor visualidad, mayor peso al propio Carlos Tarife. Porque, entre otras cosas, el propio Guillermo Díaz Guerra no volverá a repetir candidato del Partido Popular a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife. En caso de que el Partido Popular gobierne en este país, por cierto, yo no descartaría que el propio Guillermo Díaz Guerra vuelva a asumir a su delegación de gobierno. No descartaría, en caso de que el Partido Popular gane las elecciones, que Guillermo Díaz Guerra asumiese la delegación del gobierno en Canarias. Por cierto, haría buen trabajo, porque todo hay que decirlo. Guillermo Díaz Guerra hizo un buen trabajo como su delegado del gobierno. Por cierto. Yo te iba a decir que yo vi a Guillermo Díaz Guerra mucho más cómodo como su delegado del gobierno que lo que ha estado como concejal. Cierto, y no lo hizo mal. Yo no lo descartaría, repito, si el Partido Popular ganase las elecciones como delegado del gobierno en Canarias. Ojo, habría que ver Carlos Tarife. A día de hoy no está cerrada la candidatura de Carlos Tarife. No está cerrada la candidatura de Carlos Tarife de manera oficial. Si es verdad que dentro de las entrañas internas del Partido Popular se habla de esa posibilidad, pero a día de hoy no está cerrada. Por cierto, hay algunos rumores que circulan por algunos sectores sociales de Santa Cruz de Tenerife. Hay algunos rumores además también que circulan por las redes sociales. Hay uno además durante las últimas horas de que habla de la posibilidad, insisto, un internauta, en este caso en las redes sociales a través de Twitter y en algunos sectores sociales de Santa Cruz de Tenerife, donde hablan de la posibilidad, lo digo para contar un dato, porque durante las últimas horas se habla de la posibilidad de que un hombre destacado dentro de la sociedad santacrucera pudiese ser candidato, que pudiese integrar la lista, en principio posiblemente o no, liderada por Carlos Tarife. Apuntan a un directivo, en este caso, de la Sociedad Real Club Náutico de Santa Cruz de Tenerife. Claramente se habla de algunos mentideros políticos, unos mentideros sociales en Santa Cruz de Tenerife, la posibilidad de que Quique Martínez, que es el presidente del Club Náutico de Tenerife, pudiese integrarse o no en la lista del Partido Popular, pudiese ser candidato o no del Partido Popular a Santa Cruz de Tenerife. Yo a esta hora de la noche puedo decir, por lo que he consultado, además también en las últimas semanas y esta misma tarde lo he consultado en fuentes oficiales del Partido Popular, descartan absolutamente esa posibilidad. Me dicen que es falso, por lo menos a día de hoy, de que Quique Martínez, presidente del Náutico, vaya a integrarse en las listas del Partido Popular. Es más, me cuenta una fuente oficial del Partido Popular de la isla de Tenerife que ni tan siquiera han nombrado el candidato, repito, a la alcaldía, de manera oficial, a la alcaldía del Partido Popular 2023 Santa Cruz de Tenerife. Bueno, Óscar, pues vamos con un último asunto, a ver si nos ayudas a entender esta noticia que veíamos publicada prácticamente en todos los medios de comunicación hace unos días y que, bueno, nosotros hemos rescatado este titular de Canarias 7 porque yo creo que define muy bien de lo que se trata, ¿no? Descontrol en el gobierno. Turismo tiene un director general que va por libre. La propia consejería ha desautorizado a Fernando Miñano Merra por su política de comunicación. Vamos, o sea, que la consejería de Turismo, Óscar, están cabreados con su director general de infraestructura turística porque va por libre, porque, bueno, según se lee la información, manda notas de prensa por su cuenta, tiene una política de comunicación independiente y no están contentos con él. Pero en lugar de destituirlo, lo que se ha hecho es correrse la noticia, publicarse en los medios de comunicación. Bueno,
¿Tú cómo interpretas todo esto? Bueno, evidentemente a mí me parece una situación tremenda, ¿no? Es impropia, además de cierta risa, ¿no? Es decir, sí, no. Que la propia consejera Yaiza Castilla, que es la máxima responsable del Departamento Autonómico de la Consejería de Turismo, en este caso, saben que turismo va también con comercio e industria, pero directamente Yaiza Castilla, de la Agrupación Socialista de La Gomera, sea la máxima responsable, y la propia consejera, el propio departamento, manda a los medios de comunicación un comunicado desautorizando a un hombre de su equipo, si el viceconsejero de infraestructura turística, me parece cuanto menos llamativo, me parece sorprendente, me parece tremendo, ¿no?, que eso ocurra, insisto, en estos momentos. Ahora bien, lo que me sorprende evidentemente, si este hombre, el propio director general de infraestructura turística, contraprograma a la consejera, crea un gabinete de comunicación paralelo, crea una responsabilidad al margen absolutamente de la propia consejera responsable del área de turismo, me parece, primero, que alguien le ha dado vía libre a que ejerza ese protagonismo, que alguien ha permitido que ejerza, insisto, esa gestión política paralela a la propia consejera, y lo más sorprendente es que a día de hoy, si eso es así, la propia máxima responsable, Yaiza Castilla, no haya cesado o destituido de manera fulminante al viceconsejero de Infraestructuras Turísticas. Cuanto menos, parece llamativo. Una cosa llamativa, la verdad es que es muy difícil de entender. Óscar, nos tenemos que ir. Muchas gracias por habernos acompañado una temporada más aquí en Mírame Televisión, la que tú sabes que es tu casa. Feliz verano, porque te mereces las vacaciones que te vas a coger. Has hecho un gran trabajo también en los micrófonos de Onda Cero Canarias, y la verdad que ha sido un placer, como siempre, compartir mesa contigo, y especialmente, lógicamente, en estos dos últimos programas, insisto, donde hemos hecho un repaso a la actualidad, ya en modo veraniego, con pocos medios, pero con toda la ilusión que siempre, bueno, nos ha acompañado en este proyecto, ¿no? Muchas gracias, David. Muchísimas gracias a ti, a todo el equipo de Mírame Televisión, a toda la audiencia y, bueno, pues a todo el equipo, a todo el personal humano, esta gran familia que compone Mírame Televisión, a ti, David, personalmente, bueno, que tengan también, cada uno le va a corresponder seguramente en las próximas semanas, los próximos días, un feliz verano, que descansen. Han hecho un formidable trabajo profesional y humano, y que lo agradece además la sociedad canaria con los índices de audiencia que tiene Mírame Televisión. Y nada, descansar para reponer pilas y volver a la carga después de verano, un año que además se presenta muy duro, muy intenso en cuanto a la actualidad. Un abrazo y muy buena noche. Gracias, Óscar. Vamos a coger fuerzas porque, como decía Óscar Martín, viene un año durísimo y nosotros necesitamos reponernos, recargar pilas, estar a tope para seguir prestándoles este servicio, esta información que les damos en todos nuestros espacios informativos. Eso sí, mañana todavía Canarias 8 con Lidia Arias, el jueves todavía entrevistas en Canarias al Día. Nos vamos a ir despidiendo poco a poco, vamos entrando ya en modo vacaciones. Nosotros queremos darles las gracias por habernos acompañado a lo largo de toda esta temporada. Yo personalmente le quiero dar las gracias no solo a Óscar, sino a todo el equipo de Mírame Televisión, a toda esta familia que es muy pequeñita, pero que hace cosas muy grandes con pocos recursos, y eso tiene muchísimo mérito. Así que gracias a todos por acompañarnos, y nos vamos a despedir con un vídeo que resume muy bien el trabajo de otra persona, lo decíamos al principio, que no ha podido estar con nosotros en este último programa ni en el anterior, que es nuestro director Manuel Artiles, que es sin duda el alma mater, quien empuja el proyecto de Mírame Televisión y también quien empuja un programa como este, que es Canarias al Día. Una temporada que ha dejado muchísimos momentos interesantes, muchísimas informaciones que hemos compartido con ustedes, pero también momentos de diversión, momentos de relajación, momentos en los que hemos hecho, bueno, hemos compartido pues esto que nos apasiona a todos, que es hacer periodismo, que es hacer televisión. Que descansen, que pasen un feliz verano, y volvemos en Canarias al Día, la tertulia, en septiembre. Recuerden, año electoral, hay mucho que contarles.